Conexión Informativa. Presentamos Enfoque Social. Son las 8 de la mañana con 8 minutos en más de Conexión Informativa y en este momento tenemos el gusto y el placer de contar con Luis Orellana Espinosa, magíster, psicólogo y escritor. Y hoy vamos a hablar un poquito acerca de este tema, sobre el último que es escritor. Así que, mi estimado Luis, un gusto saludarle. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está? Muy buenos días, Paul. Un gusto. Para mí, estoy encantado de esta oportunidad que me haya dado usted y Radio Toquilla, a todos los integrantes de acá, y pues para presentar mis tres libros que han sido publicados en la plataforma Amazon. Y pues gracias por la invitación, pues estoy presto para cualquier consulta, diálogo que se tenga que hacer. Me puede decir Elvis, no me gustan los títulos, ¿no? Yo sí pongo mis títulos, pero me gusta que me digan Elvis. No, muy bien, muy bien. Pero de esto vamos a hablar un poquito. Bueno, ya la iniciativa nace, bueno, estos tres libros que se ha tomado un tiempo para escribir todo, empieza a poner una plataforma muy reconocida en este tema. El objetivo quizás de ponerla en estas plataformas. Sí, bueno, primero, cuando digamos que más que el objetivo es un medio, digamos así, porque digamos es una facilidad que a los que manejamos temas tecnológicos, digamos así, digitales, y bueno, gente que quiere aprender el tema digital, se nos hace fácil publicar una obra ahí. Usted sabe, digamos, las editoriales tradicionales, sin el objetivo de desmerecer, a veces ciertas instituciones tienen sus burocracias, sus trámites, tal vez revisiones un poco más, no sé, que se demoran y todo, pero en la plataforma Amazon es mucho más fácil. Con la tecnología se puede acceder y muchos escritores hoy en día están accediendo a nivel internacional en esta plataforma que es Amazon KDP y que después tiene sus ventas en Amazon.com. Bueno, ahora sí, para la gente que quiera adquirir tus libros, todo, ¿de qué se trata? ¿Cuáles de esos tres libros que tiene ahí? Vemos con distintos títulos, Mi viaje al inconsciente y otros títulos más. ¿Podemos hablar un poquito quizás de cada uno de los libros? Sí, así es. El día viernes fue el evento oficial en la noche en el bar Escaleras al Cielo y hace presentó oficialmente. Anteriormente había estado en medios de comunicación también divulgando. Desde hace 2 o 3 meses, en octubre, se publicó la primera obra, Mi viaje al inconsciente, que voy a detallar, y después en el mes de noviembre los otros dos libros. Entonces el viernes fue el evento oficial y ahora también sigo recorriendo para que la gente conozca aquí en Gualaceo, en Cuenca y tal vez ojalá poco a poco en otras ciudades, ¿no? Ya respondiendo específicamente a su pregunta, son tres títulos. Mi viaje al inconsciente, 20 cuentos de misterios, ciencias y ficciones, que es el primer libro. Este primer libro es de literatura, básicamente. Son cuentos, como su subtítulo lo dice, 20 cuentos que rescato, ¿no? Hay un cuento principal que tiene más de, o alrededor de 20 páginas, ¿no? De ahí los demás son como que secundarios que alimentaron a construir el cuento mayor, que fue este, el primero que está ahí. Son de 74 páginas y de los cuales 20 páginas es o sea, prácticamente casi la tercera parte, el 30% es de este cuento principal. Y ojalá en un momento quiero seguir mejorando ese cuento para seguir haciendo otras publicaciones. Digamos, es literatura, son cuentos que pueden leerlo desde los 13 hasta los de 13 años en adelante, digamos así, es de fácil lectura y promuevo aquí alimentos culturales, como por ejemplo aquí en el caso de Gualaceo, promuevo el patrimonio cultural que es del Hospital Moreno Vázquez, del Hospital Viejo, de hace más de 100 años, tiene 150, 120 años esta infraestructura y que ha sido patrimonio y un ícono de aquí del cantón. De ahí también está la Cueva Negra de Chopchi, por ejemplo, que es también asimismo un sitio arqueológico de más de 8.000 años acá en el Azuay. Está también, por ejemplo, las catacumbas de la Catedral de Cuenca, de la Catedral Nueva, y otros elementos como la cultura Valdivia, mezclo elementos de viajes, de misterio. Entonces son algunos elementos de fácil lectura y también historiadores del Azuay y del Ecuador. Y sobre todo es importante también que menciona algunos de sus lugares como Gualaceo, lugares de Sixi, de Cuenca. Quizás también más allá de un cuento, quizás la gente también se va conociendo un poquito más de esta historia. Así es, o sea, yo lo que he querido plasmar con esto, esta literatura fácil, porque este primer libro es de literatura fácil, digamos que puede acceder con niños o jóvenes desde los 13 años, incluso un poco antes, ¿no? Entonces, a través de la literatura,
como un medio pedagógico, didáctico, accesible, que puedan entender un poco de lo que es psicología, porque soy psicólogo, que puedan entender historia, que puedan entender el tema de las aventuras, de los viajes, conocer nuestro país, nuestra provincia, nuestro cantón. Esta radio llega a diferentes cantones, entonces no me he limitado solamente a Gualaceo, sino que evidentemente me he extendido a otros cantones de la SUAY y, por supuesto, del Ecuador. Qué bueno, entonces, sobre todo es importante de este libro. Bueno, ya la gente después sabremos dónde puede encontrar. Segundo libro, ¿de qué se trata? Mis raíces familiares. Este es el segundo libro, ¿sí? Mis raíces familiares. Este es ya un poquito más histórico y genealógico, ¿sí? Si bien el título es Mis raíces familiares, también no lo puse, pero sería Mis raíces culturales también, digamos. Pero, claro, el 60-80% del libro está basado en mis raíces familiares, es mi árbol genealógico, ¿sí? Siempre la familia comenta del abuelo, de la abuela, de los bisabuelos. Entonces, este es un viaje a través de la historia de mis familias, de todas mis ramas familiares, ¿no? Tengo más de 5 o 6 ramas familiares de hace 200, 250 años. Entonces, he ido investigando la tradición de, digamos, familiar y el árbol genealógico de mis ancestros, digamos así, de dónde son, de dónde provienen, de qué cantones, de dónde nacieron. Digamos, es ese árbol genealógico. Y también después de ese árbol genealógico hago una biografía de mis abuelos, de mis tatarabuelos, y llego a mis padres y al final hago una pequeña autobiografía. Sin embargo, las 20 páginas del inicio, 20, 22 páginas de inicio, hago también una historia de Gualaceo. Una historia de Gualaceo de 20 páginas, tanto desde la prehistoria, pasando por la época hispánica, que algunos lo llaman colonial, a mí no me gusta llamar, es mucho ese término, pero yo lo llamo más de hispánica, después la época republicana y la época más contemporánea. Quizás la gente que pueda leer el segundo libro también es, en cierta manera, también no como que incita o motiva a que la gente también puede contar su historia, sus raíces, porque mucha gente a veces no lo quiere hacer. Bueno, eso es muy respetable, ¿no? Pero quizás por ahí también creo que puede partir, ¿no? Eso. Sí, justamente yo creo que reconocer nuestras raíces, nuestra identidad. A veces, por ejemplo, yo he pasado mucho tiempo en Cuenca, estudiando, trabajando, etcétera. Y por ejemplo, en Cuenca, que digamos tiene una mentalidad un poco más citadina, digamos, es ya una ciudad. No como Guayaquil y Quito, pero es una ciudad grande, la tercera ciudad del país. Y podemos decir que hasta los años 50 o 60, Cuenca era pequeñito. Sí, Cuenca era muy pequeño. Entonces Cuenca se fue poblando a partir de los años 60 y 70 con gente de los cantones, de las parroquias. Y mucha gente en Cuenca oculta sus raíces, que son de Paute, son de Gualaceo, son de Chorchdelec, de qué sé yo, de Girón o de algún cantón. Entonces como que oculta sus raíces. Y igual puede suceder aquí en Gualaceo, ¿no? O sea, yo vengo de la parroquia tal, de la parroquia tal, de la comunidad tal. Y Gualaceo también ha pasado lo mismo que Cuenca, pero más que nada los últimos 20 años. Que digamos, ya mucha gente de aquí de Gualaceo, de lo que vivía en los años 50 y 60, migró a Cuenca o a los Estados Unidos. Y más bien, ¿cómo se ha ido poblando Gualaceo en estos últimos 20 años, 15 años? Es con gente de las parroquias, a veces gente que ha migrado a Estados Unidos y de ahí ya no ha querido regresar a su parroquia, sino se ha quedado aquí en el centro de Gualaceo. O gente del oriente, por ejemplo. Aquí en Gualaceo hay muchísima gente del oriente, de Limón Indanza, de San Juan Bosco, de Méndez. Y a veces ocultamos esas raíces, yo no entiendo por qué, ¿no? Entonces, yo lo que he buscado es transitar. Yo tengo familias de acá de Paute, de Huachapala, que he encontrado, digamos, en la historia de mis orígenes, ¿no? Y también aquí en Gualaceo, que ya tienen algunas familias, están asentadas más de 200 años aquí en Gualaceo, ¿no? Y de algunas parroquias. Por ejemplo, como decía en otro medio de comunicación, tengo un abuelo que nació en Bulán, por ejemplo. Mi familia no era propio de Bulán, vivían en Paute, pero mi abuelo, como era jefe político de Paute, digamos, fue uno de los hermanos o el único que nació en Bulán. Entonces, claro, o sea, son las raíces, son las historias de las familias. Y como decía en el acto de presentación el día viernes de mis libros, este libro, si bien yo soy el que escribo, el que sistematizo, el que lo publico, pero son narraciones de la propia familia. Es un libro familiar, o sea, quien realmente me dio la información es la propia familia. Claro, aparte yo he complementado con archivos, por ejemplo, aquí de la Iglesia Matriz de Gualaceo, que hay archivos, quien quiera descubrir sus raíces familiares, quiera también investigar, hay mucha gente que le gusta. Entonces, por ahí va el tema de este libro. Claro, sobre todo esto, quizás conocer un poquito y sobre todo desde eso, hasta cierto punto de las raíces donde vengo todo eso, pero sin más allá de exponer a mi familia a ciertas cosas, simplemente son las raíces de donde el escritor
viene, en cierta manera. Así es, exactamente. O sea, es ir armando nuestra identidad. Y claro, o sea, yo me descubro interesante. Por ejemplo, muchos de los apellidos de mi familia son, por lo menos en título o lo que he encontrado, son, digamos, apellidos de origen europeo. Sin embargo, hay una rama familiar que es de origen indígena, que es mi familia Lituma, por ejemplo. Y mis dos padres y mis dos abuelas vienen de la familia Lituma. Sí, por eso hablamos del diablo Uma, por ejemplo. Okay. No, Uma, entonces cabeza. Uh-huh. Entonces, Lit, Uma, Lit, no sé qué es, no me acuerdo exactamente. Alguna vez me dijeron, pero no lo puse en el libro. Pero Uma es cabeza, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, viene de raíces prehispánicas. Entonces, yo no oculto mis raíces y mi provengo de raíces mestizas. Y soy orgullosamente mestizo. Ahora que estamos en estas luchas en que yo soy indígena o yo soy blanco, pues no, yo me identifico con esas dos creo que más del, incluso el indígena más indígena es mestizo, y el blanco más blanco europeo es mestizo, también tiene ciertas raíces indígenas. Entonces, yo rescato la identidad mestiza, sí, porque ese proceso de mestizaje rico, que tengo una rama lituma indígena y tengo una rama europea o española, y hay que entender que España también en su contexto no fue también propiamente blanca, sino que tenía influencias árabes, tenía influencias africanas, porque están cerca de África. Uh-huh. Entonces, claro, ahora con estos debates a veces que en la política nos distorsionan, ¿no? Ah, no, que nosotros somos el movimiento indígena, nosotros somos los blancos, ni sé cuánto, son extremos. Entonces, a mí no me gustan mucho esos extremos que nos venden a veces los políticos, etcétera, sino que justamente surgir de las familias y ver que todos tenemos raíces mestizas, tanto indígenas como también quizás europeas, árabes, negras, etc. Qué bueno. ¿Y el tercer libro? El tercer libro es Tick Date, le he titulado Tick Date en inglés. No me gusta el inglés, no tengo un conocimiento alto de inglés. Sin embargo, hoy con la globalización, con los temas digitales y todo, surgió el tema del Big Data o del Big Date, que es utilizar datos. Ahora con la tecnología, con las computadoras, hay datos inmensos. Las mismas redes sociales dan información sería inmensa cantidad de datos que se pueden ser procesados por los computadores. Entonces, eso es el Big Data. El Tick Date, más bien, es el complemento del Big Data. No digo lo opuesto, digo el complemento. ¿Por qué? Porque el Tick Date, en cambio, no maneja grandes procesadores de datos, sino con pocos datos, pero profundos, puedo analizar diferentes aspectos digitales. Entonces, eso en términos así muy, muy generales, digamos. Pero de ahí yo, con esto de aquí, hago una recomendación de cómo la gente puede acceder a YouTube, por ejemplo. Y en YouTube, aparte de que hay música, aparte de que hay, pueden escuchar el reggaetón, el rock, el merengue, la salsa, etcétera, cuando uno va a una reunión familiar, también hay canales de YouTube que promueven la literatura, medios de comunicación que ya están utilizando cada vez más YouTube, historia, filosofía, educación. Entonces, recomiendo como más de 50 canales ligados con estos temas, de las humanidades. Porque, digamos, ahora justamente estoy haciendo mis estudios en humanidades, complementando con lo que ya estudié antes. Entonces, dentro de lo que es las humanidades, hay todas estas ramas. El arte, la cultura, el patrimonio, la filosofía, la historia, la genealogía. Entonces, recomiendo algunos canales de YouTube. Y ahora no podemos decir, no, yo no tengo acceso a educación. Porque ahí está, gratis. Uh-huh. En vez de estar viendo el chisme en una red social o la música del reggaetonero gangoso que por ahí a veces canta y que les gusta mucho a los jóvenes. Pero, bueno, con todo el respeto al señor, pero para muchos no hace música, sino que es un tema de show más bien. Y claro, en vez de estar viendo eso, puedo acceder más bien a lo que es literatura, puedo acceder también a la historia del Ecuador, a la historia de la filosofía, etcétera. Entonces puedo también ya educarme. Aparte de que escucho al reggaetonero, al puertorriqueño o al cantante, también puedo acceder a educación. Es importante, sobre todo las sugerencias, ¿no? Sobre todo, como usted dice, hoy no hay pretexto para nada, sobre todo si hay temas o libros como esos que recomiendan, más allá, ya, sobre todo allí ya la persona que lee el libro, también está el derecho de escoger qué es lo que puede ver o qué es lo que puede escuchar. Exactamente, exactamente. O sea, eso digo, o sea, ahora que estamos con el boom, digamos, de algunos géneros musicales, pero sin embargo también tengo esta libertad, como usted dice, tengo la libertad de acceder. A veces no somos tan libres, porque más bien es lo que nos venden las macroindustrias, ¿no? Y esos son los análisis sociológicos. Sin embargo, como dice usted, puede tener el acceso a otro tipo de información. ¿Qué tiempo allí invertido en eso, en los tres libros?
Realmente no puedo cuantificar el tiempo, digamos, pero puede ser un aproximado, por darle un dato de unos 8 años más o menos. Hace unos 2 años, no sé si se acuerda, estaba acá en la radio justamente queriendo promover la historia, recuperar la historia de Gualaceo, y ese fue el producto de este libro, de Mis Raíces Familiares, que es el segundo, ¿no? Entonces, por ejemplo, no pude hacerlo con otros, digamos, con otras personas, ojalá en estos 6 meses que estamos en la época del Bicentenario de Gualaceo, podamos publicar con otras personas, porque hay una comisión incluso que está yendo a recuperar la historia de Gualaceo y de la región. Sin embargo, no pude publicar colectivamente, pero publiqué mi libro. Entonces, este también es un resultado de unos 7, 8 o incluso hasta 10 años de investigación. Sí, entonces, esos son los tiempos. De ahí, los 3 libros no es que lo publiqué, o sea, lo publiqué entre octubre y noviembre del año pasado. Sin embargo, ya estaban casi escritos. Solo que lo que hice fue editar, fue sistematizar, compilar, y le agradezco a Rosana Martínez, que es una chilena argentina, reside en Chile, pero ella es de orígenes argentinos. Ella me ayudó también, tuve que contratarla, y ella me ayudó a editar, a poner algunas imágenes, a darle ese toque, ¿no? Y otra cosa que le quería mencionar, ahora yo tengo contacto muy cercano desde, justamente hicimos la entrevista aquí en Radio Toquilla en la época de la pandemia, en el 2020, y tengo yo contacto con Max Romeo Aristóga, que ha sido uno de los símbolos de la historia de aquí de Gualaceo, uno de los pioneros, digamos, de la historia de Gualaceo, así mismo como el padre José María Vargas en los años 50 y Max Romeo Ariza en los años 80. Con él estoy en contacto, y ahora él me ha autorizado, estamos en diálogo, siempre hemos estado en diálogo de hace unos 2 o 3 años, me ha autorizado que le ayude a publicar su obra en Amazon. Entonces, ahorita prácticamente me estoy convirtiendo también de escritor a editor en Amazon, porque mucha gente, tal vez, bueno, él ya tiene más de 80 años, entonces los temas tecnológicos, por la misma naturaleza, tiene su para él, se le hace un poco dificultoso. Entonces me dice, Elvis, ¿cómo es que usted publica en Amazon? Hagamos. Yo digo, ya, yo le publico su obra. Y estamos comenzando a publicar algunos que no se han publicado todavía, como es su autobiografía. Y otros que ya ha publicado anteriormente, pero ahora estarán en formato de Amazon. Entonces, cualquier gente puede acceder a Amazon. Espero que unos 15 días, una semana, 15 días, ya estén unos 2 o 3 libros de él cargados en la plataforma. Cualquiera puede solicitar, pedir los libros de Max Romeo y adquirir su obra. Más allá de, decía, quizás no, quedará una pausa de escribir, ya que se va a dedicar a editar, a ser editor nada más. ¿Quedará una pausa del escribir o tiene otras obras futuras? No, yo pienso que estas mismas obras los iré profundizando. No sé si saldrán con una segunda versión de los mismos títulos, mejorados, porque siempre hay errores. Uh-huh. Todos cometemos errores, nadie somos perfectos. Entonces, voy a ver si es que saco una segunda edición. Y también, en algunos elementos, hacer otra obra, pero tomando algunas cosas que ya hemos, o sea, profundizar los algunos elementos que están aquí. Entonces, no quiero dejar de escribir, sino que complementar, un poco ayudar a la gente a que publique, y eso quiero invitar a las personas. Mucha gente tiene registros familiares, tiene registros de escritos de poesía, de literatura, y si es que no pueden acceder a la plataforma, yo les pudiera dar asesoramiento para que puedan publicar. O sea, la idea es que también haya gente que publique. O sea, todos tenemos esa oportunidad de publicar a través de esta plataforma que es Amazon ahora, y es mucho más accesible que una editorial tradicional, que es un poco más burocrática, ¿no? Qué bueno, la gente que siempre estoy presto. Justo el día que hicimos el lanzamiento se me acercó un chico también que anda en los medios culturales acá, Eugenio Montenegro, me dice, yo también tengo cuántas obras y no puedo publicar. Entonces, a veces ese es el tema que yo también tenía. Yo tenía ya escritos muchas cosas, y tengo muchas cosas más por ahí en digital, a veces en la computadora. Pero a veces es difícil acceder a editoriales que solamente de ciertos autores famosos, mientras que con Amazon puede ser accesible a la mayor parte del público, al menos que tenga algún escrito, se le puede ayudar a publicar, y esa es la idea. Uh-huh. O sea, que si bien uno es el escritor, uno ha escrito ya, tiene esta corta experiencia publicando, ¿por qué no ayudar a otras personas a que publiquen? Historia de Gualaceo, literatura, poesía. Incluso yo decía otra vez en un medio de comunicación, ¿por qué ustedes ya tienen desde, estaba viendo acá afuera de los estudios, que están desde el 2017, ya son prácticamente casi, van a ser 4 o 5 años de historia de Toquilla, hacer una pequeña publicación, qué sé yo, de unas 20, 30 páginas de la radio. Y así cada institución cultural de aquí de Gualaceo, de Paute, de Zig, etcétera, que quieran, que tengan sus escritos, se les puede ayudar a publicar, ¿no? Entonces, ahora que tenemos esta facilidad,
Bueno, más allá de esta empresa importante, los libros en físico, ¿en dónde pueden adquirir? Quizás aquí en Gualacé o Chordelego, los cantones en donde, sobre todo el cantón de la provincia de la Sí, Zoe. Aquí en Gualacé, como les dije, en Tabú Librería, que es en Gran Colombia y Luis Cordero, Gran Colombia 1018 y Luis Cordero, es un callejoncito pequeño de mi librería, entonces ahí están los libros en físico, ¿sí? Y además puede enviar a cualquier parte del país. Me encuentran en las redes sociales que ya les mencioné, Elvis Orellana Espinosa, Tabú Librería, me escriben y yo les puedo enviar por Servia Entrega o por alguna otra empresa de correos, o se pueden enviar los libros a cualquier parte. Y en Amazon, también en los Estados Unidos o a nivel internacional, los libros ahorita únicamente están en físico. O sea, se adquiere digitalmente, pero no están en digital. Que quede claro esto. Sí, eso que quede claro, porque lo que hace Amazon es una tecnología de altísimo nivel que se llama impresión por demanda. Ah, ya. O sea, por ejemplo, antes las editoriales le imprimían, usted está mínimo, qué sé yo, que tiene que ser 300 o 500 tirajes, digamos, ejemplares. Ya. Ahora Amazon, usted no necesita 200, 300, ni 50 siquiera. Yo traigo de 3 en 3 mis libros. Incluso temas de que no me cobren costos muy altos de importación. Ya. Entonces yo traigo de 3 en 3 y así he ido teniendo 15, 20. Entonces conforme se van vendiendo, yo voy. Esa es la ventaja también. Impresión bajo demanda. Antes se publicaba en masa, ahora ya es particular. Si usted quiere uno, si le compran uno, es uno. Si le compran 100, es 100. Si compran 1,000 o 2,000, usted va trayendo poco a poco, bueno, ya con la importación ya de más en cadena, digamos así. Entonces es la ventaja. Qué bueno, mi estimado Elvis, en verdad ha sido sobre todo placentero poder conversar con usted. Sobre todo, y esto es una quizás para queda como motivación y también para todas las personas que le gusta o ha estado queriendo salir, pero no ha habido las oportunidades. En esta mañana hemos podido conversar un poquito de esto. Quizás a futuro conversar un poquito más a detalles y conocer más un poco del personaje. Por esta mañana no queda más que agradecerle y desearle éxitos y suerte a usted en su trabajo. Gracias a usted por la entrevista y a la radio. No, estuvo con nosotros Elvis Orellana Espinosa, escritor, magíster y psicólogo, presentando aquí en nosotros físicamente sus libros, así que ya saben, entonces, todas las personas que quieren adquirir. Vamos con esto a un corte publicitario, regresamos con más información. Conexión Informativa, al aire.